Hay tanto que hablar sobre las hazañas de mujeres de Dios que rindieron su vida al Espíritu de Dios y que dejaron que Él la dominara y le diera dirección a su vida. Hay tantas mujeres en la Escritura que no alcanzaría el tiempo para hablar de ella. ¿Alguien dice aleluya? Yo voy a mencionar algunas rapidito. En el libro de Marcos, capítulo 7, verso 24, la Biblia habla de la historia de aquella mujer griega cananea. Esta mujer comenzó a dar voces detrás de Jesús y le decía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Era tanto el grito que producía que los discípulos le dijeron a Jesús: Despídela, pues grita detrás de nosotros. Y él le dice: No está bien, no está bien. Cuando la mujer se postra delante de él y le dice: Ayúdame, socórreme, porque tengo una hija endemoniada. El diablo ha tomado posesión de mi casa, pero yo salí de mi casa en busca de tu presencia. Necesito que me socorra. Alabado sea Dios. Habrá momento en la vida donde vas a entender que hay situaciones y problemas en casa que no se resuelve en casa, que hay que salir en busca de socorro de Dios y que hay que ir a la presencia de Dios. Yo no sé cuántas mujeres aquí entienden lo que es buscar ayuda del Dios Todopoderoso. No sé con qué problema vino usted, de Dallas, de Texas, de donde haya venido, pero si pudo manejar, si pudo tomar un avión, si tuvo fe para venir aquí, es porque se acerca un milagro que cambiará la historia de tu vida. Hay alguien que alaba la gloria de Dios. Dile a una mujer: tu historia va a cambiar. Este congreso de mujeres, dile: tu historia va a cambiar. Dile: estás a punto de ver al diablo correr. Estás a punto de ver al diablo soltar la casa. Si pudiste venir a esta iglesia, Satanás está recogiendo las maletas ya. El poder de Dios se va a liberar. Alguien tiene que decir: se va el diablo, se va el diablo, se va el diablo. Es verdad que tú no tienes fuerza para echarlo fuera, pero tú conoces al que todo lo puede. Hay diablos que no te obedecen a ti, pero de seguro le obedecerán a tu Señor. Alguien dígame. Siéntate. Hay situaciones que no te obedecen a ti, pero a tu Dios sí. A tu Dios sí. Y Jesús le dice: esta mujer era indetenible. Primero ella escucha a los discípulos aconsejar a Jesús que la despida, y eso no la detiene. Sigue gritando. Luego se postra ante él y él le dice: mujer, yo te quiero socorrer, pero no está bien que antes de yo darle pan a los hijos, yo te lo dé a ti, que eres como una perrilla. Primero, segundo obstáculo: recibir una ofensa tan directa de Jesús da miedo. Sin embargo, ella echa a un lado la ofensa y sigue humillada. Porque cuando una mujer está centrada en lo que quiere, solo Dios la puede hacer cambiar de opinión. No hay hombre, no hay marido que haga cambiar de opinión a una mujer cuando está centrada. No hay crítica, ni hay pastores machistas con mensajes antimujeres ministeriales. No hay mujer, no hay nadie que haga descentrar a una mujer cuando dice: yo vine por este milagro y si no me bendicen, no me voy. Y si no me lo dan, no me voy. ¿Habrá alguna mujer que vino centrada en recibir de Dios? Sigo paro. Escúchame. Y le dice: no puede ser para ti. Y ella le contesta y le dice: sí, aún las perrillas comen de la migaja que cae de la mesa del amo. Cuando Jesús oyó esto, mire lo que hizo.
Pero aún los perrillos, dice ella, debajo de la mesa comen de la migaja que caen de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella llegó a su casa, dile a la mujer que te queda al lado: ¿tú sabías que hay una sorpresa en tu casa después que salga de aquí? Dile: ¿tú sabías que hay una sorpresa en tu casa después que salga de aquí? Habrán sorpresa. El diablo que te hacía la guerra ya lo amarraron. El espíritu que no te dejaba orar ya lo espantaron. Yo quiero que tú le digas a alguien: habrá sorpresa. Dile: lo que está viviendo aquí, dale la mano. Dile: lo que está viviendo aquí se te está manifestando allá. ¡Woo! Allá en tu casa. Sigo paro. Cuando ella llegó a la casa, ya el problema no estaba, ya el demonio no estaba, ya la influencia no estaba, ya la discusión no estaba, ya la tristeza no estaba. Porque cuando una mujer se mete a la presencia de Dios se le mete a la casa. Alaba. Y cuando la presencia de Dios se le mete a la casa, el diablo no cabe en la casa, los demonios no caben en la casa. Hay alguna mujer ahí en la red que grite: el diablo no cabe. ¿Sigo o paro? Esta es la primera mujer que sorprende al maestro. Lo hace alabarla, lo hace reconocerle la fe. En otro pasaje dice: mujer, grande es tu fe. Esa mujer se podía sentar con Abraham a hablar de fe. Alaba la gloria de Dios. Alaba la gloria de Dios. Alaba la gloria de Dios. A ningún hombre en el Nuevo Testamento Dios le dijo: hágase como tú quieras. Se lo dijo a una mujer. Le dijo: hágase como tú quieras. Lo que tú quieres, lo que va a ocurrir. Ya me tocaste el corazón. Ya conquistaste mi presencia. Ya gastaste un pasaje. Viniste aquí. Hágase como tú quieras. Hágase. Sigo paro. Aleluya. Y le dice: por esta palabra, por lo que salió de tu boca, el demonio se acaba de ir. Dile a alguien: Dios te la puso fácil, te la puso en la lengua. La liberación de tus hijos te la puso fácil. El milagro de tu matrimonio te lo puso fácil. La casa nueva te la puso fácil. Mientras otros tienen que juntar dinero para comprar, Dios te lo puso en una confesión. Por esta palabra, alaba la gloria de Dios. Cuando tú entras en la presencia de Dios, todo lo que tú pronuncias se materializa. Dile a alguien: por esta palabra, por lo que salga de tu boca, el diablo se fue. Alguien dice aleluya. Alguien dice aleluya. Diga conmigo: aleluya. Esta mujer era sobrenatural. Trajo lo sobrenatural a la casa. Jesús no fue a su casa. Jesús no la invitó. Ella lo invitó a él. Alguien alaba a Dios. Dile a alguien: te va a llevar lo sobrenatural. Dile: no solo tú vas a caminar lo sobrenatural, sino que tu familia va a sentir cuando llegó lo sobrenatural. Y no solo tu familia va a sentir lo sobrenatural, los diablos que te hacen la guerra lo van a sentir. De hecho, ya lo están sintiendo, porque en el mundo espiritual no hay espacio ni distancia. Alaba la gloria de Dios. Desde ahora mismo están sintiendo el cambio que hay en ti. Desde ahora mismo Satanás está diciendo: bueno, vayan recogiendo maletas, porque la tipa viene encendida. La tipa viene prendida desde la cabeza hasta la planta de los pies. Viene como una loca. Viene creyendo que Dios todo lo puede. Viene creyendo que en Cristo. ¡Woo! Alaba la gloria de Dios. Alaba la gloria de Dios.
Le dije que al diablo le va a dar miedo. Le va a dar miedo tu victoria. Le va a dar miedo tu acción. Pero hay una mujer aquí que arrape, que agarre, que tome, que arrape esta palabra para ella. Hay alguna mujer que la crea. Oh, gloria a Dios. Yo estoy por creer, y estoy terminando ya. Yo estoy por creer que al diablo que tú dejaste en tu barrio le quedan minutos. Alaba la gloria de Dios. Alaba la gloria de Dios. Dayana, la Biblia dice que la muchacha era atormentada. O sea, el diablo la atormentaba. Un tormento. Pero mientras Satanás atormentaba a la hija, ella peleaba la bendición en la presencia de Dios. Ese es el principio, mi amada hermana. No pelee con la boca sola. No pelee con discusión. Mientras el diablo ataca tu casa, vete a la presencia de Dios y te va a sorprender. Cuando regrese, ya no habrá diablo en la casa. Ya no habrá demonios. Sigo paro. Siéntate, dile a alguien por tu palabra. Por esta palabra. Una mujer sobrenatural es indetenible. Una mujer sobrenatural es indetenible. Esta mujer salió de la casa con una decisión: regresaré cuando tenga el milagro. Una decisión. Se hartó de ver al diablo jugando con su hija y le puso límite al diablo. Dijo: hasta hoy tú vas a llegar. Yo me imagino a esta mujer. Demonio, ¿tú sabes quién acaba de llegar a la región? El espantademonio, el echa fuera al diablo, el que rompe las cadenas. Si es dominicana, había dicho: no te apures, yo vengo ahorita. Yo voy a hablar con el que hay alguien que diga al diablo: no te apure. Yo regreso el lunes. Te va a dar cuenta de quién está. A la gloria de Dios. Sigo paro. Otra mujer indetenible que me atrajo mucho la atención es Abigail. Ustedes conocen la historia de Abigail. Una mujer indetenible es una mujer sobrenatural. Diga conmigo: una mujer sobrenatural, número uno, es indetenible. Y una mujer sobrenatural cambia la atmósfera. Cambia la atmósfera. Cambia el clima. Da nuevas direcciones. Alaba la gloria de Dios. David determinó matar al esposo de Abigail por lo insensato que era. Bueno, ese será su nombre. Cuando David ve que este hombre le niega comida, David se arma de 400 hombres y le dice: no dejen vivo a nadie. El hombre de Dios, el ungido, estaba decidido a exterminar a este hombre. Pero en el camino se dio cuenta la mujer Abigail. Le dijo un siervo: David viene a destruirlo todo. Tú sabes que tu esposo es un necio. Alaba la gloria de Dios. Hay necios que hay que dejárselo a Dios. Y dice la Biblia que esta mujer fue al encuentro y dijo a David, a Abigail. Cuando Abigail lo encuentra, dice que le habló en el oído y le dijo: escucha mis palabras en tus oídos. Y le habló de tal profundidad que le cambió el corazón a David. Y el hombre que iba ya con la espada desenvainada para matar, tuvo que volverla y meter en la vaina. Alaba la gloria de Dios. Y cuando David ve que es encontrado con esta mujer, porque una mujer sobrenatural cambia los diagnósticos. Todo respiraba venganza y muerte en su casa, pero ella salió al encuentro de la batalla, salió al encuentro del que venía a tomar venganza, y en el camino le cambió la expectativa, y en el camino le cambió la mentalidad, y el que venía a matar se tuvo que ir alabando a Dios, porque una mujer llamada Abigail le cambió la atmósfera. Dios te trajo hoy porque vas a cambiar a los David que hay en tu casa, que hay en tu familia. Vas a cambiar a los David, y gente van a ser trastornados a través de tus palabras.
Alguien diga aleluya. Sigo paro. Y David le dice, y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrase. Bendito sea tu razonamiento y bendita eres tú. David termina bendiciendo a Abigail, porque Abigail le abrió los ojos, le dio a entender que aunque él era el ungido, estaba actuando mal y que eso le iba a traer consecuencia en el mañana. Y David dice: mujer, eres bendita de Dios, tu razonamiento es sobrenatural. Lo que yo venía con los ojos nublados y tú me has dado claridad. En 5 minutos me cambiaste la mente, mujer. Bendita eres porque has cambiado la mente de tu ungido. Bendita eres porque me ha mostrado el camino de la verdad. Yo quiero saber si hoy hay alguna Abigail que se va a levantar y le va a cambiar la mente a muchos David y le va a decir: amigo, amiga, es por aquí que Dios quiere. Alguien alabe la gloria de Dios. Y cierro con esto. Abigail, la que cambia, la que transforma, la que cambia los diagnósticos, la que le da un nuevo giro a la historia. Esta mujer evitó que muriera toda su casa. Hay alguien que alaba a Dios. Por una razón, dice, la mujer sabia edifica su casa. Habrá alguien que alaba a Dios. Cuando una mujer se levanta en Dios, hace que la muerte se detenga en el camino. Cuando una mujer se levanta en Dios, hace que el fracaso se detenga en el camino. Alguien tiene que alabar a Dios. Dios te ha ungido, te ha levantado, porque tú serás la que va a detener la muerte en el camino. Óyeme bien. Hay ocasiones que el diablo se levanta contra ti, contra tu casa, para destruirlo. Pero Dios te dice: yo te levanté, sal de la casa, encuéntralo en el camino. Para la muerte, para el fracaso. Dios te ha levantado como una detenmuerte, una que va a detener los fracasos, una que va a detener los fracasos. Habrá alguien que diga aleluya. Una vez más, denle un aplauso a Dios. Cierro con esto. Una mujer sobrenatural es indetenible. Una mujer sobrenatural cambia la atmósfera. Una mujer sobrenatural revela el futuro viviendo en el presente. Dile a alguien: prepárate, porque antes que el profeta llegue, ya tú vas a ver lo que Dios tiene para ti. La mujer que quiebra el frasco. Hay dos tipos, según uno ve, parecieran, pero son diferentes. Pero la que yo quiero hablar es la que unge al maestro. Dice así: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Dile conmigo: costaba mucho. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? ¿Lo sigo o lo paro aquí? En la otra dice que una mujer pecadora, una mujer de la mala vida, había traído un perfume caro. No me pregunte cómo reunió el dinero para comprar perfume. Yo creo que ya se lo imaginaron. Lo que el diablo usó para destruirla, ella lo convirtió para ungir al maestro. Alaba la gloria de Dios. Si tuvo una mala vida, cada vez, esto está fuerte,
Cada vez que se acostaba con un hombre, guardaba el dinero. Y una vez que tenía todo ese dinero, compró un perfume, porque se dio cuenta que el maestro estaba en la casa de Simón el leproso. Aleluya. Ese es el tipo de mujer que dice: es verdad, me arrastré, me tumbó el diablo, me ensució, me hizo cometer cosas malas, pero no tengo que terminar así. Dios está en la casa de Simón y Él me puede trascender a una nueva vida. Dios está en la casa de Simón y Él puede cambiar mi estilo de vida. Por eso es que le hablo a todas las mujeres de la mala vida. Hoy yo conozco mujeres que eran prostitutas, que hoy son pastoras, hoy son evangelistas, hoy son misioneras. Tú no tienes que morir como tú estás. Hay un Cristo que cambia, hay un Cristo que transforma, hay un Cristo que limpia. Ahora escucha bien. Ella derrama el perfume. Aquí hay algo extraño que yo no entiendo, pero que no tengo tiempo de explicarlo ahora. Pero estaba él en Betania. Oiga esto. Se lo dejo de lección. En casa de Simón, él leproso. Es la única vez que yo veo la presencia de Dios en un lugar y la lepra no se fue. No dice el que era leproso. Mucha gente busca, no, que era, no dice el leproso. Se cree que este hombre tenía lepra. Dios está presente y la lepra no se fue. Aleluya. Así puede haber mucha gente con Dios en su casa, pero con lepra. Porque la presencia de Dios se mueve de acuerdo al corazón que la recibe. ¿Cuántos bendicen a Dios? No tengo tiempo para hablar de eso. Ahora, Simón el leproso era uno de los que cuestionaba a Jesús. Posiblemente lo que mantenía su lepra en su cuerpo era sus malos pensamientos, que no dejaban que la presencia de Dios lo limpiara. Analicen eso luego en la casa. En la reunión donde están cenando, entra esta mujer y toma el perfume de alabastro de nardo puro y lo derrama sobre su cabeza. ¿Y saben lo que hicieron los discípulos y los que estaban ahí? En vez de contentarse y alegrarse que el Señor de la tierra lo habían ungido con perfume, se enojaron y dijeron: ¿por qué este desperdicio? Diga conmigo, profetice, pastor. ¿Por qué este desperdicio a su nombre? Y murmuraban contra ella. Ay, padre. Haciendo algo bueno, levantó murmuración contra ella. Yo no sé si ella es la única que se ha encontrado que cuando hace algo bueno para Dios, se levanta murmuración contra ella. Yo no sé. Mientras ella estaba en la calle, nadie la murmuraba. Mientras ella era pecadora, nadie decía nada. Desde que decide cambiar, desde que decide entrar a su presencia, desde que decide entrar en contacto con Dios, se levantan a murmurarla. Cada vez que alguien te murmura, es porque estás moviéndote de un lugar, es porque estás avanzando. La murmuraba. Te vas a encontrar, y termino en la vida con esto, mientras estés sentada sin hacer nada, nadie te va a murmurar. Mientras seas normal, una mujer normal, nadie te va a criticar. Alaba la gloria de Dios. Desde que da el primer paso hacia un cambio, Satanás, como no te pudo detener, tratará de desanimarte a través de tus conocidos y comenzará a murmurar cada cosa que estás haciendo para Dios.
Pero hay algo que me gusta de esta mujer: no le hizo caso a nadie. Ella estaba centrada en la presencia de Dios. Yo quiero que le diga a una mujer: no le haga caso a nadie. Toda lengua que se levante que no sea para animar tu acción de fe, ignórala, échala para un lado. Algo más, súbele el vidrio y sigue manejando, porque lo que Dios va a hacer contigo va a ser histórico. Alguien alabe la gloria de Dios. La murmuración no te pueden detener. A una mujer sobrenatural no la detienen los críticos. ¿Alaban o no alaban? 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 Si tú le tienes miedo a la persecución, si tú le tienes miedo a la crítica, si tú le tienes miedo a los comentarios de Facebook en contra de ti, pues mira, amárrate la boca, no haga nada. Siéntate en tu casa a hartarte de televisión, no haga nada para Dios. Y tú no tienes problema con el diablo. Él dice: mata flores, mira, este arreglo floral te lo manda el diablo. Y te dice: así te quiero, así inútil, así te quiero sin hacer nada, así te quiero con el pañuelito llorando todos los años. Sigue, tú no eres nada. Eso es lo que quiere el diablo, que tú no hagas nada. Y va a levantar a esta predicadora en contra de tu ministerio. Pero Dios dice: si tú tienes el perfume, yo te estoy esperando. Si tú tienes el perfume, yo te estoy esperando. ¿Puede alguien alabar a Dios? Digan todas las mujeres conmigo: no le hagas caso a los críticos, no le hagas caso a los murmuradores, pero griten fuerte: al diablo se lo va a llevar el diablo, pero yo voy a estar centrado, centrada en lo que Dios me ha dicho. Siéntate un minuto y ya nos vamos. Si te preocupa la murmuración, te anticipo que no harás nada en esta tierra. Los críticos no critican al sentado. Los críticos no critican a una mujer llorando sin hacer nada. Es a una fiera espiritual, es a una leona. Yo no sé cómo el diablo se ha levantado en murmuración contra ti, pero Jehová te trajo para decirte: tranquila, que mientras ellos te critican, aquí en esta casa nada más hay dos que huelen al perfume: tú y yo. Habrá alguien que alaba la gloria de Dios. Solo tú y yo olemos perfume. ¡Woo! Mira, cuando esa mujer, y voy a que terminar ya, cuando esa mujer salió de esa casa, lo que menos le preocupó a ella fue lo que murmuró Judas. Y murmuraron ellos. ¿Qué le importó a ella? Ella iba por la calle contenta, redimida, transformada. Le pitó José: hey, ¿qué hay esta noche? Digo: nada, Cristo está en mi corazón. Y siguió caminando. Estoy transformada. Y por donde quiera que pasaba, la gente decía: wow, qué olor tan bonito lleva esa mujer. Pero más atrás sale el maestro, listo para la sepultura. Aleluya. Y el hombre dijo: este hombre huele igual que la mujer. ¿Qué pasó? Claro, porque cuando una mujer le hace caso omiso a la murmuración y se concentra a Cristo, solo hay dos que vuelen iguales: el maestro y ella, el maestro y ella, el maestro y ella. ¿Hay alguna mujer aquí hoy? Oh, sigo paro. Transformada, olía perfume. Mientras otros la murmuraban, ella disfrutaba. Disfrutaba su presencia. Disfrutaba su perdón. Yo quiero concluir con una sola palabra más. Siéntese un minutito. Dile a alguien: que no te detengan los murmurones. Los murmurones nunca hacen nada. Ni hacen ni quieren que otro haga. Por eso le dije que al diablo se lo va a llevar el diablo. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo prefiero aguantar toda la murmuración del mundo, pero que cuando yo me muera me vaya satisfecho de que hice todo lo que Dios quiso. Porque el plan de los murmuradores es neutralizar tus acciones, es hacerte sentir
nada, y hacerte sentir que no, para que tú te mueras y no hagas nada. Va a seguir aquí. Sigo paro. Sigo paro. ¿Y sabe lo que dijo Jesús? Cuando comenzaron a murmurar, murmuraban y se enojaron. Nadie se enojó mientras ella era una prostituta. Desde que ella unge al Dios del cielo, todo el mundo se enoja. ¿Qué barbaridad. A su nombre. Mientras el joven esté en el mundo metiendo droga en la discoteca, ningún pastor lo critica. Es más, nadie habla de ello en Facebook. Ah, se convierte, lo unge Dios y ahora todo habla. Puede alabar a Dios. Pero por eso le dije que al diablo se lo lleve el diablo. Usted concéntrese en hacer todo lo que Dios le mandó hacer. Y olvídese del qué dirán. Se enojaron. Pero ¿sabe qué pasa cuando tú estás dispuesta y dispuesto a ir a su presencia? Que su presencia te defiende. Porque Jesús se paró y dijo: no la molesten. Dile a alguien: Jesús dijo, no me molesten. Dile a alguien: Jesús dijo, no me moleste. Hay alguno de ustedes que cuando salgan por esa puerta hoy van a tener, no, hoy no, ahora van a tener que levantarlo y decir: diablo, Jesús dijo que a mí no me moleste. Jesús dijo que a mí no me vas a detener. Hay alguna mujer que se va a parar en fe y le va a decir a la depresión: depresión, Jesús dijo que conmigo no, que a mí no me moleste. A su nombre. Dile a los críticos: Jesús dijo que no me moleste. No la molesten. Le cayó la boca a todo el mundo. Todo el que estaba en la casa se sentó y se tuvo que callar. Alaba, 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 alaba. ¿Por qué? Porque cuando tú estás dispuesta a honrarlo a él, él también te honrará a ti. Cuando tú sacas la cara por él, él saca el brazo por ti. Alguien alaba la gloria de Dios. Yo creo que el diablo hoy está temblando, hermano. Yo creo que los críticos están temblando. Aunque digan lo que digan, Jesús dijo: conmigo no me se meta. Hablen lo que hablen, no me moleste. Pablo dijo: que nadie me cause molestia. Yo llevo la marca de Cristo. Alguien puede alabar a Dios. Hagan lo que hagan, no me moleste. Dale la mano a alguien y dile: que nadie te moleste. Hay algo que pasó en ese lugar y concluyo. ¿Y sabe qué fue? Esta mujer con su acción reveló lo materialista que eran algunos de los que caminaban con él. Se vieron espiritual en la cena. Todo el mundo, aleluya, gloria a Dios. Hasta que llega la mujer, se revela los enojones, los murmuradores, los criticones y los envidiosos y los materialistas. Mientras ella está afuera, la casa está, aleluya, gloria a Dios. Cuando ella llega, se enoja y Jesús dice: oh, pero tú te enojado. Oh, qué materialista. ¿Sabe por qué? Porque ellos dijeron: esto lo podíamos vender. Y dijeron: qué desperdicio. La presencia de esta mujer, en combinación con la presencia de Dios, reveló a lo que tenía materialismo en su corazón. Y más aún, reveló lo que amaba más lo físico que lo espiritual. Y más aún, reveló lo que amaba más el perfume que el cuerpo del maestro. Yo no sé si yo siga aquí o pare. Jesús se dio cuenta en esa noche que algunos de sus discípulos no lo valorizaban tanto. La mujer sobrenatural, cuando pisa un escenario, revela lo escondido. Yo no sé si usted está aquí todavía. Y uno como hombre tiene amigos y dice: oh, mire, este amigo mío, un hombre de Dios. Y ellas llegan y dicen: me choca. Pero mujer, ¿qué te pasa? Hay algo ahí. Porque la mujer calca la unción
que revela lo escondido. Es muy difícil tú engañar a una mujer con hipocresía. Ella te dice y te dice: mira, mi amor, está hablando mentira, a mí no me da confianza, ese tipo está raro, hay algo extraño en él. La mujer sabe identificar a los hipócritas. Y desde que esa mujer llegó, Jesús dijo: wow, Judas, y es verdad que tú amas el dinero que a mí. Sigo paro. Allí se dio cuenta el maestro que algunos de los que estaban con él no valorizaban tanto su cuerpo. ¿A qué tú le estás dando más valor? ¿A Jesús o a las cosas? Ella le dio más valor al cuerpo de Cristo que a lo que costaba el perfume. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. ¿A quién le está dando más valor en tu vida? ¿A Jesús o a las cosas materiales? Si tú aprendes a darle más valor a Jesús en tu vida que a todas las cosas, desde hoy te sello como una mujer sobrenatural. No, se me fueron. Se lo voy a repetir. Si hoy, desde hoy, tú comienzas a darle a Jesús más valor en tu vida que a tus hijos, que a tu marido, que a tu trabajo, que a tu iglesia, que a ti mismo, te sello como una mujer sobrenatural. Serás indetenible, serás imparable. Si tú le das más valor a Dios que tu vida, te sello como una mujer sobrenatural. No hay diablo que te detenga. Cuando dejas de mirarte a ti para mirarlo a él, es el secreto. Es el secreto de encontrar libertad en esta vida, en este mundo, en el Espíritu de Dios. Dejas de vivir para ti y encontrarás que viviendo para él, vivirá para ti. Saluda a la que te queda al lado y dile: ella le dio valor. Ella le dio valor. Ella no escatimó el precio del perfume. Ella dijo: es el Dios del universo. Derramó su aceite, su perfume fresco. Te quiero advertir: si comienzas a darle más valor a él que a cualquier cosa en tu vida, prepara tus oídos para las críticas y la murmuración. Pero llévate esta buena noticia: él hablará por ti. Porque hay algo que me gusta. Virgilia, la mujer tenía una mala vida, pero no era sorda. Ella escuchó todo lo que hablaban y no abrió su boca. Cuando tú entiendes a quién tú le sirves, no le dedicas tiempo a los chismosos, ni pierdes tu tiempo hablando ni defendiéndote, sino que tú dices: yo callaré para que él hable. Y cuando tú callas en su presencia, entonces él dice: no la molesten. Hay alguien que cree que Dios va a hablar a su favor. Alguien cree que Dios va a hablar a su favor. Óyeme, todo el mundo habló menos ella. Porque cuando tú sabes, mira, el golpe más fuerte que tú le puedes hacer a los murmuradores y los críticos, lo más fuerte que tú puedes hacerle, es no hacerle caso. A su nombre, a su nombre. Porque cuando estás, cuando tienes revelación de él, cuando estás sumergido en él, nada te distrae, y menos los murmuradores.
No te importa nada de lo que dicen. Tú solo estás perdido mirándolo a él. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien escribe. Usted, hermano Juan Carlos, usted esto, usted lo otro. ¿Qué yo hago? Nada. Silencio para que él hable. Marabushenda. Dios va a hablar de dos formas en tu silencio a favor tuyo. Una, él va a hablar. Segundo, su manifestación hablará por ti.